Sí, tenemos internados todavía algunos COVID, que en terapia intensiva tenemos uno y dos en sala general, pero bueno, están los de sala general están bien, entonces no son graves, ¿no? Pero bueno, que yo creo que en el transcurso de estos días van a ser dados de alta. Así que bueno, con muy pocos casos activos en la localidad, creo que hay más casos activos acá cerca que nosotros. Estamos en 23 casos activos y eso es muy bueno. A nosotros nos alivia mucho. Y bueno, y sí, hemos empezado ya con los testeos en los CAPS, que eso es una promesa que teníamos, que íbamos a empezar, y bueno, ya comenzamos, ¿no? Que en el transcurso de la semana que viene van a ser todos los días en distintos CAPS que vamos a testear. Se ha dispuesto un grupo de gente que está trabajando en eso, que eso también nos ayuda mucho.